aplauso. Ay, compadre. Venga, tú viste de madre, valer madre. No se oye, compadre. Iniciamos nuevamente otra vez. Cortamos la transmisión. Ahorita regresamos. Bienvenido a toda la raza, compadre. Un programa más de Borracho FC Bar. Ahora estamos nuevamente de aquí en la locación de con Pobi, compadre. Que nuevamente nos. La quinta de Pobi. Que siempre nos abre las puertas estar aquí. Allá toda la gente que se está conectando, empiecen a like, empiecen a compartir. El programa se va a poner mamalón. Si puede toda la racita compartir en grupos o ahí en su Facebook personal, estaría con ganas para que más racita nos vea, hombre. Así es, el programa se va a poner... ¿Perdón? Se va a poner mamalón, entonces para que compartan. Ahorita viene mi compadre Rock Vela, compadre, que es el invitado con nosotros. Ahorita va a estar ahí presentando su nuevo. Unas sorpresitas más. Una sorpresa. Nos vamos a encuerar, vamos a de todo, compadre. Entonces, para que la. Mi compadre puede andar en puro rin. Mi compadre te va a bajar a 100 canicas. Hasta el gato asustó, compadre. Entonces, para. Con el coche, van a traer a coche también. Ah, también a coche. Entonces, mi compadre de la tienda va a traer a coche. Entonces, para que ahí nos sigan, no se pierdan ahí, nosotros ahí los comentarios. Compadre, pues vamos a sentarnos, hombre. Los de quién, compadre. Oye, vamos a sentarnos. Para empezar, compadre, como siempre lo hacemos, cada programa cuando iniciamos, pues nunca falta. Empezamos bien secos, güey. Hay que ser de compadre, ahí traes tuya ahí, compadre. Las cervecitas de mi compadre, Abarrotes y Depósitos Gallegos. Sí, Gallegos. Gallegos, ¿no? Mi compadre Mayel. Mi compadre Mayel, ahí para toda la gente que nos, que los de Guadalupe, ahí era con en la playa. Él se encuentra en la avenida La Playa, Cruz con Quebrada, compadre. Es correcto. En la mera esquina, ahí para que vayan toda la raza. Nunca que no falla, mi compadre. Después de los partidos, compadre, ya sabes que siempre hay que ir a... ¿Cuándo jugamos? ¿El martes? El martes. Martes jugamos y pues ahí llegamos a surtirnos y mañana también nos toca juego. Así mañana. Es, ahí mañana le caemos a mi compadre. Ahí para toda la raza, puedes ir ahí por despensa, compadre, ahí es por las tortillas. Por Abarrotes. Sí. Algo ahí de botanita para la banda. Y ahí vas de pasada por una chévere, tiene Tecate Light, Tecate Rojo, compadre, Indio, Caguamones. Tiene muy buen surtido, coronas, mi compadre. Coronas y contacto. Es la está en la playa. Avenida La Playa, Quebrada. ¿No? Quebrada. No ahí tiene redes sociales, mi compadre, no tiene redes sociales. Pero de toda el área es el que tiene las mejores promociones de cerveza. ya le ofrecimos que Golden le haga ahí las redes sociales, compadre, que ya no quiere mi Oye, compadre. No, pues, que le haga una. Que le haga una ahí. Borracho cerveza se lo va a regalar, güey, mi compadre. Baratito, compadre, 2,000 bolas por mes, compadre, no hay bronca, va, che. Ahí para que vayan las mejores promociones en cerveza, ahí para, ya tiene el 8x90, compadre. Uf, y ahí bebé. Los cabamones, ahí también tiene diferentes precios, ahí para que se den caer. Si vamos parte de Borrachos FC, pues hay promoción y descuento, compadre, ¿va? Es correcto, ahí con mi compadre Mayel. Mayel, un saludo para mi compadre. Saludo a toda la banda que trabaja ahí, que siempre se porta bien chido. A la Bebota, Mónica, mi compadre el Flaco, ¿y a quién más? Mónica, Bebota, Mayel, Mónica, Bebota, Mayel. ¿Cómo se llama este güey el que se pone afuera siempre está acostado? Ah, al Picos. Al Picos también, que es el guardia, ese guardia de seguridad. Y el Picos, son Cuco. Hay un saludo a toda la banda ahí de la playa. Oye, compadre, también aprovechando Tortillas Nike, como siempre. Siempre ha estado un inicio con nosotros. Ahí lo pueden contactar al 811-010-8238. 811-010-8238. Para todo tipo de negocio, Sergio, compadre. Morales. Sergio Morales, Don Yáscar. Si le dicen que Don Yáscar le pone la canción en caliente. Don Yáscar o Rudy Reina. O Rudy Reina. Los dos. Las mejores tortillas de harina desde Mini Taquera hasta Megaburro. Ahí como quiera lo pueden localizar, el 811-010-8238. Nos ubicamos en la Colonia Arboledas, en Juárez, Nuevo León. Ahora tenemos nada más puro servicio de domicilio. Marquen, compadre, ahí hay descuento por parte de Borracho FC para tiendas, taquerías, compadre, carnicerías, para todo tipo de negocio que ocupan ahí tortilla de harina. Ahí marquen las mejores tortillas de Nuevo León en cuestión de harina. Ah, ahí mi jefe ya está vendándose la botana, compadre. De hecho, sí, ahorita estamos haciendo una botanita y ahorita le vamos a las tortillas. Y como Pobi no ha llegado, está agarrando la tortilla para voltear la carne, compadre, sobaqueada. Y acaba de ir al baño. Y no hay agua aquí. Entonces ahí para que se pongan en contacto con mi jefe, 811-010-8238, tortilla de harina, ay, compadrito. Y ahí está mi jefe, ahí para que lo vean. Ahí se ven dándose el guiso ahí para toda la banda de Borracho FC Bar que nos acompaña el día de hoy. Ahí vamos a hacer un pollito, compadre. Es correcto. Trajimos carne de venado, carne de jabalí, güey. Pollito a la reina. De tirazo. Carne de camello y no sé qué más chingada tenemos ahí. Ahorita vamos ahí con una tortilla de harina. Saben mamalona. Sí, ¿qué más, está compadre? Mi compadre, Don Kraken Mariscos. Don Kraken. Lo pueden localizar ahí, así por Facebook, así está, Don Kraken. También puede ser a domicilio, el teléfono es 813-04-22-15-1 o el 818-36-01-44-9. Los horarios,
De martes a viernes, de 12 a 8 y media p.m., sábados de 2 a 9 y domingo de 10 a 4 p.m. Ahí para que se pongan en contacto, compadre. Ahí tenemos el banner, ¿va? De mi compadre Kraken, Borrego. Ahí aparece en pantalla. Ahí lo tenemos el banner, de mi compadre. Que vean todos los platillos. Oye, el que llevó la semana pasada, compadre, Digo, yo no más alcancé un aro de cebolla, pero sea con madre, güey, porque... Yo alcancé una loz. No más una loz, pero bueno... Yo casi una tira de lechuga, pero estaba con madre el... pues ya hemos probado de mi compadre. Así la neta, es. El pulpo delicia que venden y el ceviche que vende mi compadre, otro pedo ahí con tocitos ahí es para correcto. Que se pongan en contacto. Esa vez nos mandó que una mariscada personal. Y unos tostitos con ceviche. Con ceviche, compadre. Están bien pasados de lanza. Ahí como quieran, el banner viene la información. Pónganse en contacto. También para todo tipo de eventos, compadre. A lo mejor también le puede ser crudito. Es correcto. Vamos para la quinta de Pobi. Lo traemos a mi compadre para que se viente la botana aquí. Bro. Es correcto, amigo. Ahí como quiera hay un saludo para mi compadre y ahí viene la información de Mariscos Don Kraken. De hecho, en estos días vamos a ir a hacer el videito de ahí en el puesto. Así es. De mi compadre y ahí para que vean también todo lo que para, tiene. Para toda la gente que nos está viendo. Ahí como quiera para aclarar, compadre, todos los viernes y sábados subimos la información de nuestros patrocinadores en nuestras redes sociales. Ahí ya ponemos el link de cada quien o el teléfono para que se pongan en contacto con y ellos. Y en historias también. Ahí para que se pongan en contacto, chequen las promociones que tiene cada uno. Ahorita como quiera vamos a mencionar todos los patrocinadores que tenemos. Y pues si van por parte de Borracho FC, compadre, pues ahí descuento, ¿no? ¡Ah, compadre! ¡Oye, chingado! Bien. Guadalupe. Ahorita que estemos con el Guadalupe, ahorita decimos... Ahorita hacemos la mención. Vamos a ponernos bien pedos, compadre, no vamos a hacer nada. Mi compadre va a cantar y ya no vamos a saber qué pedo. Oye, ¿qué tal para presentar a mi compadre? Ponemos un videito para que lo conozca la banda y luego ya ahí sí, para toda la gente que nos está viendo, ahí les dejamos un video nuevo de mi compadre Rock Vela. Ahorita las está reventando ahí viene en pantalla el video de mi compadre. Para que vean nomás lo que traemos. Próximamente, compadre, puede ser que nos haga el himno de Borracho FC, compadre. Debemos defender a los borrachos. Ahí para que lo vean en pantalla, ahorita como que en los minutos va a estar mi compadre, este chavo surgido de las fuerzas básicas de Juárez, Nuevo León. Este muchacho. Ahí mi compadre la está reventando y síganme en sus redes sociales como Rock Vela, lo pueden contactar ahí mi compadre, ahí para que chequen sus temas. También en Spotify, compadre, ya están ahí algunas. En Spotify también andamos ahí como Rock Vela, carnalito. Ahí para que estamos subiendo el nuevo material, los temas de mi compadre. Y bueno, pues vamos a apretar mi compadre una vez que entre, ay, compadre. Ya habló, güey, pues qué chingados decimos. Una vez que entre. Vamos a ver, compadre. Compadre. Rock Vela, el aplauso. Marihuana seguro. Yeah. ¿Cómo está? Pásale, compadre. Échale. Chingón. Hola, vieja. ¿Cómo andamos o qué? Excelente, viejo. Entra, le tierra pa' más. Entra. ¿Qué tranza, qué carnal? ¿Cómo andamos, okay, compadre? Muy feliz, carnal, por haber invitado aquí, hermano, la verdad. Lo que no saben que batallamos un chingo para que vinieras, güey, estaba bien ocupado, de madre. No, es que sí somos dos artistas, carnalito. No, de corazón, gracias, carnal. No, gracias. Está con madre el espacio que nos están regalando y pues aquí andamos, ¿verdad? No, y nosotros también bien contentos, compadre, que aquí estés con nosotros, aquí cotorreándola y pues... Chingoncísimos, hermano. Sí, agradecerte, compadre. Se va a armar mamalón. Para toda la gente que nos está viendo, no dejen de ver el programa, se va a poner mamalón. Mi compadre te va a tocar, va a trepetar sus temas, compadre, que ahorita la están reventando ahí en redes sociales. Ahorita, compadre, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tus temas? Mis temas están ahorita en YouTube y en Spotify como Rock Vela. Estamos ahí en YouTube con Underground Set. Está Marihuana Seguro, Sílaba Sílaba y Armadillo, ahí para que lo busquen, carnalito. También en Spotify estamos como Rock Vela. Y ahí estamos también con esas rolitas, carnal. Tenemos nuevas sorpresas, nuevas colaboraciones grandes que queremos algún día venirles a mostrar también, carnal. Armadillo es de lo más nuevo, Armadillo. Armadillo es la más nueva ahorita que está sonando, carnalito. Y pues, va bien la respuesta de la gente, nos gusta. Pues ahí estamos, seguimos sin quitar el dedo del renglón, carnal. Oye, sabemos que has estado muy activo, compadre. Sí, gracias a Dios, carnal. Pues es que levantándonos temprano y darle el rap, porque todo por el rap, hermano. Y luego ahorita, compadre, por ejemplo, ustedes que son músicos, que se dedican a esto... ¿Cómo le hacen ahorita con la pandemia que estamos pasando? Digo, ahorita pues no hay tantos conciertos, tantos tocadas como ustedes quisieran. ¿Con tapabocas? Con tapabocas le damos y... Digo, porque como quiera... Sí, siempre cuidando las medidas de seguridad, ¿verdad? Pero también pues es un momento para aprovechar y sacar lo mejor de uno, carnal. Tampoco quedarnos con los brazos cruzados, trabajar en rolas y avanzar, carnal. Porque este momento, algunos artistas fue para avanzar. Es correcto. Oye, la canción Armadillo, compadre, no es de un...
Armadillo Disco. Armadillo Disco, compadre. Le vio mi compadre. Sí, a mi compadre y Armadillo Disco. Oye, compadre, pues platícanos de dónde Rock Vela, de dónde viene, cómo le nació el talento para hacer acá. Pues yo nací allá en la ciudad de San Bernabé, Colombia. De aquel lado, saludos a mis hermanos que son de San Berna, que vinieron aquí a acompañarme de XK. Pues de allá nací yo, carnalito, y ahí anduve creciendo. Desde morro supe que me gustaba la artisteada y pues ni modo, me fui. Yo quería ser actor y al último ahorita soy rapero, ¿verdad? Pero la verdad disfruto mucho la artisteada, disfruto mucho compartir los sentimientos a través de las rimas para toda la banda. Y pues sí, carnal, la verdad tengo en el rap, yo creo, estuve haciendo cuentas como más de unos 13 añitos ahí que he estado intentando, siempre tocando puertas, mejorando, tocando puertas. Oye, pero ¿cómo fue el que dijiste, sabes qué, yo quiero cantar, bro? Que salió la primera rola, güey. No, pues quiero ser cantante, compadre. Y él empezó a inventar. Desde que me aprendí las mañanitas dije, quiero cantar. No, ¿cómo dijiste tú, compadre? Yo quiero dedicarme a esto, ya quiero pegarle duro a esto. ¿Cómo fue que...? Hay mucha gente que tienen una motivación, ¿no? ¿Alguien sí, que, yo pues desde morro viendo ahí con los primos un poco de rap, ¿verdad? Fue cuando yo me enganché y dije, ah, chingan, yo puedo ser rapero, me gusta ese son, quiero darle al rap. Entonces empecé, ¿verdad? Ahí con mis primeras letrillas. Y así fui, carnal, comenzando y dije, aquí, de aquí soy. Obviamente mis padres, no, tienes que estudiar la chingada, por miedo, lógicamente, ¿verdad? Pero uno pues le echa ganas, carnal. Le echas ganas, te digo como... Y demuestras que eres bueno para hacer lo que sí, te gusta, digo, de corazón. Me imagino que en este aspecto, compadre, en este ámbito, hay muchos obstáculos que tienes, claro, que te sí, ponen. Sí, sí, gracias, y hermano. Mientras vas luchando y estás convencido que esto es lo tuyo, poco a poco van surgiendo las cosas, como ahorita que ya van saliendo tus temas, ya te vas, gracias, compadre, ya te ves un poquito más, ya estás en Spotify, compadre, perdón, YouTube también. ¿Qué viene para Rock Vela ya próximamente? O sea, ¿tienes a lo mejor algunos eventos que tengas en puerta? Claro que sí, tenemos un evento chingón que va a ser el 27 de este mes, en noviembre. Pueden descargar la aplicación Stream Times y ahí vamos a estar haciendo colaboración con el señor Neto Reino. Saludos a mi compadre Neto Reino, que se le anda rifando el cabrón bien machín. Y pues nosotros, lo que es el grupo de XK, somos pues hicimos ahí segundas, okay. Apoyamos a Neto con las canciones, los backs, y vamos a estar ahí en ese evento donde va a salir Neto Reino, Richard Ahumada, MCAS y Adán Cruz. MCAS, un saludo. Ajá, a mi saludos a toda la bandita de esos raperos que son chingones de aquí de Monterrey, Nuevo León, y pues aquí andamos, carnal, si bajar bandera. Se va a poner mamalón, compadre. Se va a poner mamalón, la mera neta, así que carnales, ya saben, descarguen la aplicación Steam Times y... Oye, juego. Y ahorita que la raza está hambrienta, güey, de eventos, de esto, lo sí. De contento, wey, ¿no? Sí, es que esos eventos ahora se hacen así por el motivo del mismo de COVID, pandemia. Pues entonces ahora ya son ahí, pues digitales, ¿no? Ahí, es que es en serio, ahorita la raza lo que quiere es eventos y esto, y pues no se puede, imagínate, estos eventos que están haciendo ahorita. Es una gran oportunidad para la banda de ver a sus artistas favoritos, ¿no? Ahorita que está esto de la pandemia. Yo quiero ver Rock Vela, compadre, que ir ahí, quiere ese bendito para se va a poner. Descárguenlo, carnal, ya saben. Hay que ir a verlo por internet. Tienen que descargarlo ahí en Play Store o en App Store. Mira, por internet, lo ponemos una pantallota con madre, güey. Yo no dije en dónde, güey. Yo no dije en dónde, güey. Tienen que descargarlo ahí en App Store o en Play Store, ¿verdad? Stream Times. Sí, cuesta como algunos 125 pesos el boleto y a darle, ¿verdad? Oye, o sea, compadre, se va a poner con madre. Oye, sabemos que no nomás eres Rock Vela, también traes otros proyectitos también, compadre. Claro que sí, carnal. Tenemos otros proyectos muy, muy padres, muy interesantes con mis camaradas de XK. Somos XK, carnales. La banda todavía, esto todo. Aquí andan. De hecho, ahorita los vamos a pasar ahorita para checarlo de ese proyecto. Muy bien, carnal. Sí, entonces, pues es un proyecto, pues más fuera de lo normal de lo que hacemos, es hardcore punk. Pero la verdad, pues traemos mucho que dar a la bandita de todo Monterrey, Nuevo León, México. O sea, hay que mostrar ese material para que la banda sienta. Buenas ideas, buenas fusiones. Y sí, buenas ideas y buenas fusiones. Ellos tienen ya también un chorro de años tocándole, dándole a la música, y la verdad han mejorado, han evolucionado, y pues ahora es el momento de mostrar todo. Y él es el vocalista, compadre, el de rojo, ¿no? El de rojo, vocalista, mi compadre. Es el vocalista. Es Kalimba. ¡Aplauso a Kalimba! Ahí tenemos el vocalista de Hardcore Punk. Estoy tocando el punto. Vamos, porque te voy a saber si te acabo o te mayuguea. Correcto, compadre. Anda seco, compadre. Quiero una cervecita. Mira, échale, compadre.
Échele, compadre. Ay, pero, compadre, ¿por qué no se había abandonado tanto, señor? Te andaba trabajando. Ah, bueno. ¿En dónde, compadre? Primero el jale. Oye, por ahí nos dijeron que te andaba negreando Pobi. ¿Cómo es eso? Lo mandó a Gualeguas, a Gualahuises, güey. Ya no lo regresó, güey. Ah, ya lo dejó. Se vino caminando, güey, valió madre. Se vino, pobre, Pobi, compadre. Oh, compi, venía bien acá. Bien igual, asoleado, wey. Llegó. No, él es el guarero. Era, era bueno, güey. Era bueno. Y Pobi era calvo, güey. No mames, güey. Oye, mi compadre es el guardia, compadre. Es el que aquí... Es el velador, ahí anda en chinga. Sí, o sea, el que ve acá un desmadre en caliente lo saca. Oye, y... ya lo teníamos hasta con traje y su todo el pedo. ¿Dónde está el chaquito, compadre? Y el moño, y la boina. Allá está con el... Tengo el de la Riris. Se lo quedó Pobi. Lo más que lo tuvo que dar para venirse. Ah, un gustazo que mi compadre esté aquí. Para toda la gente que lo estaba pidiendo a Kalimba, aquí está. No estaba muerto, andaba de parranda. Oye, estaba jalando a mi compadre. Para todos los que lo habían pedido, ahí comenten para que le manden saludos a mi compadre, porque mucha banda lo estaba pidiendo. Corazones para Kalimba, hashtag Kalimba te queremos. Aquí estás, compadre. Kalimba adentro. Con nosotros. Y bueno, pues seguimos platicando contigo, Rock. Platícanos cómo es Rock Vela detrás de la persona que es cantante, cómo es Rock Vela. ¿A quién le vas, compadre? ¿Eres borracho? ¿No eres borracho? Pues sí, soy un poco un borrachín, ¿verdad? No la... se ve, compadre. Ahí de fútbol, pues ni para allá ni para acá. Hay cuenta que soy neutro. El que gane, Santos, carnal. La voy a los árbitros. Al América. No, me compadre. Al Santos. No, carnal, pues así andamos, soy un hombre pues ocupado ahí, casado ya, carnal, trabajador, responsable, güey, nada de drogas, nada de nada. Oye, ¿sí es cierto que es responsable mi compadre trabajador? No, drogas en Coppel, güey. Ah, ya está, güey. Un calamar. Ahí está mi esposa presente. ¿Cuántas son? Doña Rockvela. Ella sabe. Es cierto. A las pinches 12 del mediodía me levanto a trabajar y vámonos bien temprano. Compadre, con lonche y todo el pedo. Con lonche y la bendición y fútbol. De hecho, ya le echaron 10 pesos para la coca y vámonos. Ya le echaron ojo a las tortillitas, ya. Digo, no, ¿de quién son? Para lonchecito. Toda la semana me voy a ir con tortilla, dice acá mi carnalito borrego. Dice que va a poner negocio tu esposa, va. Oye, para que vean. Para sacar para los camiones. Mi compadre ya está diciendo que dijo, no, va y va a decir que ella las hizo. Para que se la va a llevar de aquí, ¿eh? Entonces, compadre. No, ya esto suegra porque el rato mi morrito va a llevar unas tortillas mamalona. Compadre, ¿y cómo te consideras tú? ¿Una persona ambiente, una persona tranquila, una persona pasiva? Yo me considero... O para los lados, compadre, o tú dime, güey. Tranquilo y pues al mismo tiempo también muy alegre, ¿verdad? Para allá y para acá. No me considero aburrido, me considero sincero y pues me gusta un chingo la música. Cotorrearla siempre bien, el respeto siempre es primero, carnalita. Es correcto. Me imagino que en la música, compadre, te estresas, sacas toda la atención que tienes. Sí, la música es vida, carnal, la música es vida y... Mientras hagamos música, estamos vivos, carnal, y somos... Compadre, pues tenemos ahí un... Pues, que se aviente una rolita para que la raza que lo vaya conociendo mi compadre, la raza que nos ve a nosotros, que no conoce... Es correcto. Para que vaya viendo quién es mi compadre. Es correcto. Vela. Ahí va. Oye, carnales, esto es sílaba, sílaba. Rubela. Underground Cerro. Yo. XK, loco. Dice. Sílaba, sílaba. Tu vida escríbela, cuéntala, grábala, súbela y préndela, mírala esta pesa, siente su potencial, la calle es testigo de nuestros problemas, el rap es mi cábala. Desde que empecé, aunque tropecé, jamás regresé, y todo está bien, de los que aprendí luego los enseñé, el respeto hacia mí solo me lo gané, se volvieron mis fans sin saber, es porque yo me adueño del juego, no más por placer, hago lo que yo quiero, no voy a entender, esta música incita a fumar y beber, quieren más del beat, lo tienen aquí, para eso volví, tengo más que decir, Mohamed Ali, arriba del ring, rompela flotando, pegando machín, esto pasaría, se los advertí, mi voz es María, intercede por mí, cuídame de la vida, yo confío en ti, así es el camino que quise seguir. Según el psicólogo, cree que me he vuelto loco. Existe una explicación, a diario en la habitación. Habló con Zapata, quiere que comande la nueva revolución. El ritmo en evolución, no ocupa tu aprobación. Mis rimas son de Jacuz, ¿qué estabas pensando tú? Si yo siempre tendré ese plus, por eso en la escala mi luz. Pura crema en el menú, la que maneja mi crew. Grifo navegando el cu, rapeando con actitud. Yo, Rockvela está en la casa.
¡Excelente, compadre! ¡El aplauso para mi compadre, el aplauso! ¡Fuerte, carnalito! ¡Este sílaba, sílaba! ¡Rock Vela, carnal! ¡Rock Vela está en la casa! ¡Está en la casa, loco! Y esto no es nada, gente, ¿sí? Esto no es nada. Hay algo tranqui, carnales, pues es algo que sale del corazón, ¿verdad? Y con mucho cariño para todos compadre, ustedes. Pregunta, ¡excelente, compadre! ¿Esas canciones tú las escribes? Esas canciones sí, carnalito, las escribo y pues... Eso es lo chido, ¿no?, del rapero, escribir, también a veces podemos hacer colaboraciones con más gente para lograr una canción y pues no pasa nada, no, de esto no. Se trata del arte, carnal. Es correcto, y lo bueno, compadre, que eres de aquí en Nuevo León, hay que poder ir al talento bien regio. Bien regio, carnal, regio de madre. Hay mucho talento aquí que a lo mejor a veces se queda estancado, esperemos que no sea tu caso, que tú le empieces a reventar y yo sé que vas a reventar, compadre, primeramente. Gracias, Dios. Gracias, hermano, Dios bendiga. Y igualmente apoyar, ¿no?, el talento regio, como dice mi compadre, y para eso estamos, compadre, para eso estamos, para estar aquí en sus programas. Chingón, y apoyar, carnal, a la gente que es de aquí, Talento Regio. Pues gracias, hermano, de corazón. Vamos a mandarle saluditos porque ya la raza ya está, ¿cómo se llama? Ya está saliendo ahí en el... Ya está brincándole. Dice, saludos para Edna Roba, saludos para Valentina. Mi amor, quítate, princesa. David Hernández, ya caigo, ¿qué? Tráete las papitas, güey. Tráete el coche, güey. También que lo traiga. Rick Raya, saludos a mi dejado, chingón. Yvonne Dianzo, EXK, corazones. Saludos, quién sabe. Iván Díaz, a toda la banda. Esca. Saluditos, Iván. Ah, es el grupo. Sí, saluditos, Iván. Muchas gracias por seguirnos. Anaís de. De LTA. Anaís de LTA. Sílaba, fuego, sílaba. Fuego, fuego. Sílaba, sílaba. Linda Jasso, sílaba, sílaba. Saludos, Anaís. Saludos a Linda. Y a toda la bandita que está apoyando a Machina XK. Ahorita bailo. Raimundo Rivera, saquen al Chiquis Pizza. Ya no vino mi compadre Chiquis, hombre. Yo bailo, ahorita bailo. Anaís de LTA, saludos a Eric Abiel Carrión. ¿Quién es Eric? Eric. Baile espalda. Ese güey. Eric, compadre Eric, no mames. No mames, compadre. Saludos a Carrión, que está con ustedes. ¿Quién es Carrión? Mi compadre. ¿Quién? Él es Carrión. No mames. ¿A poco tenemos Carrión? No, no es Carrión. Ah, no es Carral, se parece, no es. Kalimba Carrión, ¿sí? Dice Oscar que cante Catarina y los rurales, compadre. El tío Oscar. Ey. El Catarina en los rurales. Que Catarina en los rurales. Cobra caro, compadre. Deposítale y la canta. ¿Quién más, compadre? ¿Quién más? Oh, ya está. Sí, la. Sí. Es la que están. La Esa es la que estaba diciendo ahí. Para toda la gente que nos está viendo, ahí manden sus saludos. Pidan las canciones de mi compadre que quieran escuchar. Ahorita, como quiera, va a estar tocando otros temas. Y empiezan a compartir, empiezan a darle like y ahorita seguimos como quiera con mi compadre. Y pues seguimos, compadre, en la pedota. Digo, andamos todos tranquilos. Anden a tomos allá con mi compadre Rubí Reina, a ver cómo va. Ay, compadre, la hay botana, que aprovechar, que a ver cómo ya se quemó el pedo, cómo vamos. Aquí nos gusta tres cuartos la carne, dice mi compadre Rock Vela, que le gusta a tres cuartos. Oye, pusimos a dos chefs ahí, a ver si es cierto, güey. No, yo no me lo digo. Se lo están rifando, machín. Ahí están los dos, mira, ahí está Rubio, Reina y Pobi. Pues está acá, güey. Yo veo un pinche quemazón allá, compadre Gacho. Espero que todo sea bien. Ya se le quemó la cifra. Apá, ya te caes pelón. Ay, ya sé cómo los chinos, va. Ay, como que ahorita ahí pasamos las imágenes, estamos haciendo una botanita ahí para toda la gente que nos está acompañando el día de hoy, para toda la banda de Rock Vela que nos sigue el día de hoy, que nos está acompañando. Quiero aquí mandar un saludito a mi jefito Oscar Martínez, que anda ahí rifándosela en el Facebook para verme cantar, así que saludos, jefe, aquí andamos. Aquí andamos, sigo con buenas manos, No, ahí estoy tranquilo. No me estoy portando mal, no estoy tomando, No hay nada. ¿Anda seco, compadre? ¿Quieres una cheva o qué? No, todo bien, carnal, todo bien. Allá. Si no... Oye, allá estamos, allá, compadre, el otro lado del estudio. Allá está mi jefe dando la botana. Oye, compadre, tres cuartos nada más, Por favor, la carnita. Ahí los tibones, la carne camello, por favor, me la separas un ratito por un lado. Ay, por favor, el termómetro. A ver. El pollo fileteado, ahí también término medio. No quiero sangrita ni nada, Pollo a la reina. Pollo acá, No quiero que salga como los moles de Juanote, compadre. Un saludo para Juanote. Andamos, compadre, aquí. Ahorita sí, ahorita demostramos, ahorita vamos a pasar aquí la carne camello, compadre. Ahorita traemos un desmadre aquí. De carne cocodrilo traemos el día de hoy. Andamos ahorita internacionales porque vino mi compadre Rock Vela, compadre. Gracias, carnal, muy amable, compadre. Carnal. Oye, cuando lo viene la barbería, güey, que estábamos ahí, ¿te acuerdas? Que llegamos y
¿quién es ese vato, güey? Todo barbón y acá, compadre. Ay, compadre, Rock Vela. Dije, no, caliente, compadre, vámonos para el programa. Y en caliente digo, hay que reconocer, gracias, compadre. Hermano. No, dejándose de bromas y de mamadas, dijo mi compadre Borrego, que hay que reconocer a la gente que ha estado con nosotros y cuando mi compadre te invitó a nuestro programa, nunca dudaste en decirnos que no. Ya sabemos que eres un hombre ocupado y en este medio, pues más, ¿no? Donde estás, pues en giras, en, a lo mejor grabando videos y te tomabas el tiempo, a lo mejor ahorita pudiste estar grabando un video. Se reconoce y pues te agradecemos nuevamente que estés aquí con nosotros, compadre. Te vas a ir bien pedote, pero aquí vas a estar con nosotros, compadre. Muchas gracias, muy amable. Oye, carnalito. tenemos un regalito de parte de nuestro patrocinador oficial, Iguan Studio, compadre. Ángel Arroyo, el aplauso, Ángel Arroyo, compadre. El aplauso, mi carnalito. Compadre. Vale, va. Qué transita. Compadre, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hayas aceptado la invitación, te tengo un regalo. Muchas gracias, compadre. Mira, espero te guste personalizado. Carnalito, muchas gracias, Ira. Fuerte el aplauso para mi carnalito que se fletó. ¡El aplauso! ¡Míralo! Mamalón, carnalito, otro pedo, Muchas gracias, compadre. Y fíjense, fíjate que te tengo una actividad ahorita que vengan los muchachos más adelante a ver si jugamos a los dardos y el que tenga la mayor puntuación, compadre, le voy a regalar mi gorra y, fíjense también, le voy a regalar este anillo que es nuevo. ¡No! ¡No regales el anillo! Ya valió. ¡Ah, ese! Así que ya va a haber regalos ahorita en la dinámica que vamos a tener en los dardos ahorita que venga la demás racita. Ya me había asustado, que ahorita nos de va ahí a... es, compadre. Se va a caer. Mira, de ahí es, compadre. Mira, pura miel. Y buen estudio, Con madre, buen estudio, carnalé, rifao. Experto en refresh. Rock Vela in the house. Bueno, nos vemos más adelante en la dinámica. Rock Vela, güey. Agradecerle a mi compadre Ángel Arroyo, que él es la imagen de Borracho FC. Él se encarga de hacer nuestras lonas, compadre, hacer nuestras pulseras, hacer nuestro todo lo que es de Borracho FC Bar, compadre. Él es el indicado. Ahí lo pueden contactar como Iguan Studio en Facebook. Ahí viene como quiera en redes sociales el banner, viene la información, el teléfono y Facebook personal Ángel Arroyo, compadre. Entonces, cuando ocupes el teléfono, ahí va el teléfono, es 811-899-4038. Okay. Ahí lo pueden... Puro WhatsApp. Cuando ocupes a lo mejor algún diseño o algo de tus redes sociales, de tu imagen, mi compadre sin ningún problema y sin... Ya dijo canijo, carnal. Gracias, si lo vemos más adelante en la dinámica. Eso, compadre. Gracias, hermano, muy amable. Y buen estudio, Ángel Arroyo, compadre. Con otros. Nos dejaste, bravo, carnal. De todos modos nos dejaste bien tristes ahora, compadre. Ahora no hubo chiste. ¡Chiste! Ah, ok. Ahorita viene su primo. El primo Pacorro. Paquito, el de la colonia. Paquito Maya. No, es cierto, es otro, ¿va? Oye, compadre, pues seguimos aquí. ¿Cómo te la estás pasando, compadre? Me la estoy pasando de lujo, carnalito. La mera verdad, así como me contó el Rola. No, hombre, carnal, nos vamos a poner bien pedo. Vamos a llegar a la chingada. Todo está con madre, carnal. Ahorita que venga lo que era, a ver si... Pregúntame, compadre, ¿cómo va? ¿Cómo está, compadre? ¿Estás bien? Ok, compadre, está excelente. ¿Qué? Si no hablas, güey, pues no sabemos, güey. Es que es el pedo, güey. No, la verdad, no ganas, carnal. Otro rollo. Muy buena vibra a todos ustedes, carnal. A lo mejor ya quedó perdido, habla tantito, güey. Oye, compadre, y aprovechando que estamos piseando, que estamos agarrando el pedo, platícanos un poquito, a lo mejor, alguna anécdota que te haya pasado en una borrachera, a lo mejor en una cantada, güey. Digo, pues cantando también pistea, en un ¿no? conciertito. En un conciertito. Alguna anécdota que te haya pasado acá, no sé, algo trágico y algo acá mamalón, que ya sabes que me acuerdo. Con mujeres no. Con mujeres no. Algo que te haya pasado, compadre. Pues es que han pasado muchas cosillas, Algo que tú te acuerdas que... Cuéntanos una chusca y una que digas, ay, güey, si estuvo cabrona. Hijo de su mecha. Hágala, no hay pedo. Es más, nadie nos ve, güey. Ya lo cortamos, güey. Esos 5,000 que nos están viendo, no pasa nada, güey. Se cayó el internet. Rola, se cayó el internet, güey. Ya valió madre. No pasa nada. Es que estoy recordando tantas que hemos andado ahí, carnalito, pues... Pues nos vamos a cantar de repente y todos los compis y luego se hace el despapalle y nos ponemos bien chukis y luego ya no sabemos ni cómo venirnos al último. Yo ando valiendo queso. Una vez pues cumpleaños mi señora y después de ahí nos fuimos a un antrito y la pasamos con ganas ahí con mis carnalitos de Quisca. Al Armadillo. Carnal, estaban todos acá bien prendidos y sí, la chingada. De repente me prendí tanto que se subieron a cantar una rola los artistas que andaban ahí en el antro y yo fui, les quité el micrófono. A ver, carnalito, aquí voy yo. Me puse a cantar la rola y se prendió con madre el lugar, carnal. Me di cuenta que los vatos estaban de que, ajá, qué onda con este loquillo, ¿verdad? Entonces prendo el lugar machín y terminamos y vámonos. Se da cuenta que decía, no manches, ¿qué onda con estos locos? ¿Qué rollo, verdad? Le valió queso al morro. Se quedaron pasmados, compadre. Se quedaron pasmados y sí, casi de que, ¿dónde te contratamos? Y la chingada.
Estuvo muy curado eso, o sea, estuvo chido, la verdad, lo pasamos chido de venida, veníamos bien, bien zumbados, ya no supe ni cómo llegué a mi casita. Y me imagino que entre las cantadas, compadre, han pasado varias veces, digo, a lo mejor te ha tocado que en una tocada un vato que ande cagando y que te la haga de pedo, o a lo mejor que no. El vato ya sabes que ya en la peda, compadre, ya entrados, pinche gente se voltea bien, bien gacho. Sí, sí, sí. Y cuando no les gusta algo, y no es porque estés haciendo más tu trabajo, sino porque ya es cuestión de la persona que ande mal. A lo mejor te ha tocado alguien que te la haya hecho de pedo, sí. O que te hayas agarrado putazo, compadre, sí. Y haciendo desmadre. Sí, de hecho ahí, o sea, de ahí también nos le hicieron de bronca y la chingada, o sea, pero pues no, simplemente les contestamos y como que dijeron, ah, caray, pues no nos tuvieron miedo, ¿verdad? Se sordearon. Una vez también andaba ahí con un primo mío, saludos a mi primo el Kiko. Fuimos ahí, el que pidió al chavo y no tenía nada. Y estábamos también en un barecito ahí cotorreándole ya de noche. Y igual, ¿verdad? Jijiji, jajaja, nos veían cantar, bailar y todo. Y saliendo que nos la hacen de bronca, dos, tres changos. Entonces, pues, mi primo de Volaxio, no, ya para cuando yo fui a tirar el agua, para cuando volteé, mi primo ya estaba trenzado con dos, tres vatos. Y entonces pues ya dije, la mecha, ya quiero acabar, terminé de hacer del baño y que corro, estaba con dos. Una vez los meo. Sí, vámonos. Estaba uno ahí que brinco, güey, como Jackie Chan y pa' abajo, pum, lo tumbamos, me agarré a trancados con el vato, mi señora y todos estaban de que, o sea, todos asustados. Ajá. Y la chingada total. Alcanzamos a repeler a los vatos, se van y nos empiezan a pedrear ya de patadas de ahogado, pero no pudieron, carnal, ya de cuenta que nos tenían miedo porque no nos dejamos, en realidad sí estábamos ganando la pelea. Y éramos dos o tres, algo así. Ya nomás otro primo quedó todo cuarentoneado, Simón. Fue algo muy chido que pues siempre con la familia pues no se meten, ¿verdad? Tenemos que sacar ahí la casta y pues saludos a mi primito, que Dios me lo bendiga, y aquí andamos zumbándola que todavía. Que todavía sigue recuperándose del ojo, compadre. No, mi primo zumbado dos tres, carnal, usó dos tres y en caliente. Pum pum pum, vámonos. Pum pim papas. Pum pim pum papas fritas. Oye, compadre, pues esas anécdotas que han pasado en las borracheras, ¿no, compadre? No, como una vez, güey, me acordé de esa, la primera que dijo mi compadre, estábamos ahí en el Nandas, güey, en el de 5 de mayo. Estábamos ahí agarrando el pedo, güey, de hecho creo que era no me acuerdo si era aniversario. De aquí. Era aniversario, güey, no, estábamos ahí, no, güey, pues, me di cuenta que le dijimos a dos, tres bandas de que vamos a estar allá festejándonos. Oye, no fuimos, güey, pues empezó a caer dos, tres razas, güey, no, me agarramos el pedo bien machín, güey. Yo ya nomás me acuerdo que de repente ya nomás oí una rolita de Violadores del Verso, güey. Ya estaba arriba del escenario cantando, güey, acá como Eminem. ¡Sobre! Estabas acá, compadre. Oh, no, ese día se puso. Estuvo chido. Ya estaba en el escenario yo cantando, güey. 50 Cent, no, más bien era. Si supieras, mi compadre, cómo se pone. ¡Ey! ¡No, no! ¡Híjole, qué hule! Descalabraste varios. Es que la borrachera, compadre. Es que mira, en la borrachera cuando te dejes con gente, compadre, que estás cotorreando con madre y te la pasas mamalón. Pues te dejas llevar, compadre. Sí, carnal, eres otro, te conviertes totalmente. La vez pasada hicimos el programa ahí con Toncho. Saludos a mi compadre Toncho Live, para que lo sigan en las redes sociales. Estábamos con mi compadre, terminamos el programa, y hay programas, después de nosotros hay un programa, ¿no? Y es igual de desmadre, pero ahí no pueden, ellos no pistean. Entonces nosotros nos seguimos a hacer cotorreo, estábamos pisteando y todo el rollo. Y güey, yo no fumo ni cigarro, güey. Entonces, alguien, yo dije, alguien no trae un contacto de motita, pero yo dije jugando, güey. Yo dije jugando, va, ¿quién tiene un contacto de la verde? ¿Va? Entonces, un vato caliente sacó un chingo de esos cigarros, va. Y dije, no, compadre, era puro pedo. De los mágicos. Era puro pedo, compadre, no te creas, va. No, compadres. Dos, tres fumadas y andaba. Nunca hubieras hecho eso, no, carnal. Me vine volando desde allá, desde la paraíso, atacando la playa, compadre. Pero no, o sea, yo ni hago eso, compadre. Pero ya, digo, fíjate. Te la pasas con madre, güey. Estás en una borrachera, estamos contando un mamalón. Y pues le viste la madre, güey. Le das, vámonos. En verde. Ya pasé, mi compadre estaba en los columpios. ¿Qué onda, güey? Vente para acá, güey. Y lo me ahí en el barco los y lo me dice, compadre, ¿te hago segundas o qué? Sí, pues. No, pero son anécdotas que pasan, compadre. Ya en la borrachera, digo, no sé, nos hemos hablando a Hugo, compadre, también. No, hombre. Chingo, y más si andan tomados y luego de la verde. No. Un chingo de anécdotas que nos ha pasado, compadre. También tenemos un equipo. ¿Tú juegas fútbol?
No, juego fútbol puro, en el puro Play 4. Nada más, puro Play. Nosotros tenemos un equipo de fútbol, compadre, que también terminando los partidos echamos tecatín y de repente le amanecemos, compadre, contando anécdotas. Está con madre, ¿verdad? Todos los futbolistas son bien borrachos. Saludos a toda la banda. Saludos a todos mis compas, los futbolistas. Quedamos hasta las 5 de la mañana. Saludos para todos los borrachos de ese bar. Oye, compadre, ahí aprovechando, ya llegó el primo, ¿no?, de mi compadre. Va, primo. El primo rubio. No, el primo de Ángel, ¿no? ¿O cómo se llama el primo? Paquito. Llegó Paquito. Ay, que andaba Paquito, ¿no? Andaba Paquito, no andaba Paquito. Ya llegó. Está Paquito. Oye, compadre, ese Paquito, compadre, aguas porque es bien fresón, compadre. Ese vato. No mames. Viene de Cumbres. Ay, viene con todo. Pinche Paquito. ¿Cómo estás, compadre? Ya estoy, pinche Paco. Mira, échame el beat, mira. Vengo como Goku en una nube. Agárrate del palo pa' que veas que te sube. Hey, yo. ¿Cómo estás? Saludos para todos, muchas gracias. Oigan, nomás les quería comentar que a mí me gusta mucho esa música, porque es la que ponen cuando ando en la barber. Está bien buena esa. Oye, compadre, ¿qué onda? Oye, compadre, estoy listo para que juguemos a la dinámica de los dardos. Ya me dijo mi primo Golden que va a regalar la gorra y el anillo. Este anillo. Okay. Entonces, estamos pendientes y ahorita nos vemos para la dinámica, ¿ok? Ya le dijo. ¿Saludito? ¡Listo, Paquito! Y él es Paquito, carnal. No, compadre, yo pensé que tengo el coche. Él es Paquito, mi compadre, el primo de Golden. Paquito, está loquito. Ahí lo traemos a mi compadre. Oye, compadre, pues aprovechando, la gente ahí nos está pidiendo que toques otro tema de tus sencillos que tienes ahí en tu disco, compadre. Muy bien, ahí carnalito. Para que te los avientes. Compadre, aventamos que se aviente otra rola él o de una vez para meter a los camaradas. ¿Estuado? Bueno, listo, una. Carnalito, pues esto se llama Marihuano Seguro. ¡Hombre, compadre! ¿Qué andas haciendo, hombre? Esto se llama Marihuano Seguro, carnal. ¡Rockuela! Quiero todo bien prendido, toda la racita ahí en su casa. Toda la banda que está aquí con Borrachos FC Bar. Ya, lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana. Salgo a la calle, no pueden faltar las gafas. Esa es la primera regla, me captas. Voy dejando rastro de humo en la cuadra. Aquí traigo la que fuma el papa. Si ya sabes cómo soy, no me invites. Si ya sabes lo que doy, mejor llama. Si ya sabes que mi planta es bendita, por las manos de Dios soy creada. Pero el gobierno quiere su taja. No tardará en estar legalizada. Y aquellos que maldecían la fruta prohibida se van a tragar sus palabras. El problema no es quién la señala. Es el sistema corrupto quien manda. Estamos hartos de tanto mugrero y estamos dispuestos a perder alma. Ya que la cura es única y de la tierra sale. Sobre cualquier autoridad. No dejes que te engañe. No dejes que te apague. No dejes que te apague. No dejes de creer en tu forma de ser, que para eso se nace. No será fácil aceptar que todo es un desastre. Te adaptas a la realidad o mueres en el viaje. La decisión es tuya, y yo tomé la mía. Y este mensaje te lo deje claro, recuerda lo que decía. Lento oscuro, marihuana seguro. Lente oscuro, marihuana seguro. Lente oscuro, marihuana seguro. Lente oscuro, marihuana seguro. Así que mi forma de mostrar el ser verdadero power. Ando bien colocado, con los granis del tower. Mi manera de pensar los tiene bailando, homie. Saben que tengo estilo, se prendieron mi nombre. Las barras que te suelto por mi boca del back. Te sabe el rock y le mete, listo para el combate. Batería recargada, si llego a que mate. Tengo varios amigos que son verdaderos gangsters. Los laberintos en las calles casi todos se pierden. Y te lo dice una persona de corazón valiente. Que si no fuera por mi Dios y el apoyo de mi gente, estaría tras las rejas o balas en la frente. Papá y mamá, ahora estamos tranquilos, porque su hijo ya no pierde de un nido. Rimando estoy por el buen amigo. Hip Hop 24/7, destino divino. Lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana seguro. Lento oscuro, marihuana seguro. Hey, rock, se grabó hoy en el beat, carnal. Underground, se loco. XK, cabrón, está en la casa. Yo, Borrachos FC Bar. Wow, rock, vuelame. Gracias, carnal. Yo, rock, está en la casa, cabrones.
Amalón, el aplauso para mi compadre. El aplauso, compadre. Gracias, carnalitos. Otro pedo, mi carnalito. Oye, y eso no es nada, compadre. Falta todavía más rolonas, compadre. No, ahorita te veo todo un desmadre ahorita. Ahorita va a tocar una guitarra, compadre, para que toque mi compadre. Ahorita, acá. Ahorita todos vamos a estar cantando en puro ring. Oye, compadre, ahorita le pago y no ha habido, compadre. Ya se reventó el columpio donde yo me columpiaba. Aguas, compadre. Con la... Oye, compadre, pues por si les dejó bolladas aquel. Oh, gracias por el espacio, carnal. Marihuana Seguro, una de mis rolitas que más me cuaja, está ahí en YouTube, búsquenla. Excelente. Marihuana Seguro, oh, Rock Vela, carnal. Oye, excelente video, compadre. Sí, muchas gracias, carnalito. La verdad que es un video que por mucha gente se armó y gracias a Dios pues salió, carnal. Ahí está, ya en las plataformas. Ahí cuando nos ocupe un video, compadre, pues aquí andamos, va. Órale, pues ya dijo, carnalito, ¿eh? Órale. Oye, compadre. Mi compadre tatuando, yo bailando, compadre. Toco. Estaría con madre. Oye, viejón, qué rollo. Rock Vela ya está firmado. Ya estamos firmados, carnalito. Gracias a Dios, la semana pasada, ahí con mis carnalitos de Underground Set, volvimos a renovar contrato y andamos en chinga, carnal. 5 añotes nada más, carnalito, 5 añotes que van para arriba, compadre. 5 añotes que se van de volada, entonces hay que trabajar, carnal. Tenemos muchos proyectos en puerta, lo del Stream Time. Vamos a sacar también un videito con Neto Reino, titulado Dinero. Ok. Así que para que todos estén bien pendientes, carnal, con ese la zumbamos machín. ¿Sacamos con video? Oye, compadre, ¿está con video? Sí, okay. Los amigos que traes, compadrito, que estamos platicando ahorita para que le des la bienvenida y pasarlos de una vez. Claro que sí, carnalitos. Preséntalos, mis carnalitos de XK, fuerte el aplauso que están en la casa. Adelante, compadre. Adelante, compadre. Pásale, compadre. Mames, compadre. Adelante. Compadre. Pásale, bro. Échale. Uno arriba de. Ahí nos vamos amontonando. Pásale. Uno arriba de quién. Dale. Échale, compadre. Ahorita nos acomodamos. Ahorita uno que sube arriba del otro y así, no sé. Oye, recién, pues, bienvenidos. Compadrito, bienvenidos. Platíquenos un poquito de ustedes. Ahí para toda la gente que nos esté viendo, para toda la banda que nos está viendo y para que platiquen un poquito de ustedes. ¡Ah, ya cambiaste, compadre! Vente, compadre, ponte. Vente para acá. Oye, compadre, no me dejes el vocalista acá atrás. El cantante, por favor, no me lo aparte. Kalimba punk rock. Ay, compadre, platíquenos un poquito de ustedes, ahí toda la gente que nos está viendo. Bueno, nosotros somos XK. Espera, antes de eso. Los veo un poquito secos. ¿Qué, una chevisita o qué? Pues es que así es nuestro programa, se llama Borrachos FC. No, pues ya no hay, compadre, que traer. No pueden estar así, hombre. Bueno, Lima, traen. No, toma, compadre. Es cristiano, barbas tenga. Ya está, compadre. Madre, punro cristiano. Vamos. Bonito azul. No te creas, compadre. Ahora sí, compadre, platícanos un poquito de XK, compadre. Bueno, gracias. Saludos. Primero que nada, gracias a Rocco ahí por siempre nos apoyarnos ahí mutuamente. Donde va el Rocco, vamos nosotros, y andamos nosotros, va el Rocco, como Mamalón. Siempre. Excelente persona ese señor. Man. Excelente, finísima persona. Finísimo, mi yerno. No, nosotros somos XK, somos una bandita ya de San Berna que tocamos punk rock, donde Rocco nos apoya ahí en los vocales. Okay. Se avienta sus frases ahí, sus rolas. Ya tenemos 12 años en el movimiento, Underground, y ahí estamos dándole en friega, donde Rocco ha hecho una mancuerna excelente con nosotros. Órale, somos órale. Parte de sus otros proyectos también que traen en puerta. Ok. Y pues andamos en friega echándole ahí ganas, haciendo colaboraciones con artistas muy importantes como lo que es el Rock Vela, Neto Reino, un saludo a mi compadre Neto. Saludos, mi compadre. A Juancho. No. Con Juancho, la Verbena Popular también, que ahí estamos colaborando y traemos más sorpresas con la racita. Ahí de la Verbena, con los que andamos colaborando también, y pues contentos de estar aquí y agradeciendo como siempre la invitación y que nos contemplen, ¿verdad? No. ¿Qué andamos? Bienvenidos, compadre, y gracias, el gusto de uno. Platícanos, redes sociales que tengan ustedes, compadre. Estamos como EXK, okay. EXK Hardcore Punk Monterrey, que andamos en movimiento. Estamos en Facebook, Instagram, también YouTube y también en Spotify nos pueden escuchar. Ahí estamos haciendo una quimera medio rara que le está gustando a la gente, donde al género, ya es que es un género un poquito sucio el punk. Estamos metiendo un poquito de acordeón diatónico, ¿verdad? El clásico aquí de Monterrey. Ok. Y estamos ahí fusionando los géneros, ¿verdad? Oye, aquí en la escena regia, ¿con quién han alternado, carnalito? Aquí en la escena, pues estamos con, Lalo Mora y la chingada de manos. Próximamente, nada, no es cierto. Estamos pues trabajando ahorita, la más reciente colaboración fue con
con Juancho La Verbena Popular, que es con Juancho, el que hemos trabajado, ¿verdad? Y con Neto Reino también, ahí en las guitarras, ahí para que escuchen la rolita. ¿En la escena punk, compadre? Es una noche ¿con más. ¿Con quién han alternado? No. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué no, compadre? No sé. No, la escena punk, pues, Son mis mamones, güey. No. Un saludo a toda la escena punk. Son mamones, puto, son mamones. A todos. Pero no tenemos, o sea, no hemos tenido mancuerras. Hemos compartido escenario con un montón de grupos, con bastantísimos, pero hacer una rola así con otro No. Grupo, o sea, que han tocado, sí. Ah, sí, tocado. Que no, putas madre. ¿Con qué grupitos de aquí de la escena? Ah, no, pues por aquí, con Madriza. Madriza Salvaje. Saludos, saludito a la bandita. Bueno, con Picassos, es Skacor, pero pues, también con los Picassos, con los servicios públicos, con CHTM. Con los menos válidos también, son los menos válidos. Ah, mi cabezas podridas también. Cabezas, Hoggy, menos válido de compadre Alonso. La receta de Alonso Rock. Saludos Alonso y el cheque. Oh, bebé. The Fight Is Now, un saludo por la bandita también de The Fight Is Now. De hecho, compadre, ¿no han tocado con Maluma o el Comando o algo así, compadre? No. Estamos trabajando con Natanael. De hecho tenemos varios grupos también de allá que están ahí pendientes, más que no se ha hecho la fecha, pero viene Destruidos, viene también ay, ¿cómo se llaman estos? Lo estamos armando, pero ahí vienen pagando. Distorsionó ¿cómo se llaman estos nuevos de mi cuñado? ¿Cómo se llaman? No, cabezas de mi compadre Joy. Humanoides. Ah, humanoides. Los nuevos también vienen. Rey Quinto y la madre. Tenemos unos proyectillos también ahí. Con el Battery. Con el Battery, che, compadre. Para Battery. Para Brandon. Del Beto, solo para Brandon del Beto, así es. Pues ojalá y nos inviten también a una entrevista ya como grupo XK. ¿Cómo no, compadre? ¿Cómo no? Muy bonita escena, el punk rock, muy bonita escena. muy colorida ahí en el Betos también. Un saludo a la bandita del Betos que no falla, pero bueno, aquí andamos a la orden. Oye, no, sí, igual a ver si hacemos algo chido, pues es que la idea también, no hemos podido darles fecha también a aquellos canijos, porque pues ya ves cómo está lo de la pandemia y el chiste está que se avienten una tocadita, ¿no? O sea, que avienten, toquen, pero nomás ya si se calma tantito, ya podemos hacer algo y ojalá y podamos hacer algo en conjunto. Y hacemos con varias bandas, compadre, pues Simón. Una banda de una noche de pop. Ah, aquí hacemos los días de colectividad y la madre. Pues ahí andamos trabajando. Un saludito también ahí para Lil Pancho. Ahí nos lo traemos también al evento, el marcianismo. Saludos a Lil Pancho que anda en Marte cotorreándose el güey. Mañana viene. Oye, mi compadre, ¿no hablo qué? No, es que ya está el vocalista. Compadre, y es primera voz él. No, porque te doy una idea. Primera y segunda voz. Y se ve con las pinches cintas que está vendiendo con madre. ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, Lala? Ay, compadre. Es que no, ay, compadre, ¿y cuántos forman el grupo, compadre? ¿Cuántos son? Nomás son ustedes y el vocalista, ¿va? Porque vocalista. Es el bueno, compadre. Arriba, pues mira, en la banda faltó ahorita el baterista. Un saludo a Rolota y a su club. ¡Rola! Ahí está, compadre. Y a su club de motos Orcos, ¿verdad? Que ahí nos apoya siempre en la escena. Y su cerveza, que él tiene la cerveza del grupo XK. Y su marca que se llama Norvac, ¿verdad? Es su cerveza artesanal. Oye, compadre, no es por nada, pero andamos buscando una cerveza, compadre, que nos patrocina aquí. Luego, ahí con la bandita de Norva, que esos vatos también. Le dije, ¿quieren patrocinadores? No, carnal, no puedo ir, ando enfermo. Compadre, no sé, la cervecería o algo así. Ahí lo negociamos, compadre, no te preocupes. Lo invitamos en la siguiente colaboración. Ya que venga la próxima semana, vámonos, en caliente, compadre. Trae la cerveza una vez. Dos camiones ya. Ya que inviten a la bandita, traemos a toda la raza. Por supuesto, claro que estamos para jalar y aquí apoyando a nuestro canal Rock. Oye, ¿y todos somos de San Berna? Todos somos de San Beverly Hills. Todos, compadre. Pues su madre. Entonces, ¿también están firmados? Estamos ahorita, andamos como con... Estamos con pláticas, andamos con Discar Independiente, pero ahí Underground nos ha dado la mano siempre. Y nos ayudó ahí con la mezcla y masterización de nuestro álbum Racismo. Para que lo escuchen, mandan Spotify, Racismo. Órale. De XK, donde hablamos más que nada esa rola de toda la racita que vive en el gabacho y viene aquí a México y le tira mucho hate a los que andan ahí pidiendo y vendiendo en Alameda y la chingada. Y pues somos los mismos, compadre, no se trata de eso, ¿va? Es correcto, viejo. Ahí traemos varios temas medio controversiales donde se van a sentir realmente identificados. ¿Lente oscuro? Lente oscuro. No. Ah, no. ¿Dónde? Donde Rock nos apoya con las voces, igual que mi compadre Oscar. Oscar, compadre alias Chicuini. Sí, nada más que anda ido como este vato. Sí, aquí el acordeón, ahí le damos en el acordeón. ¿Guitarra?
El bajo. La batería. La primera voz. Batería y canta. Es el ambientador, es el maestro de ceremonias. Oye, es el que si vea la raza bien aburrida, de volada llega. ¿Qué onda por todos grabar? Oye, compadre, eventos que tengan ahorita próximamente, pues, o ahorita con la pandemia, pues, está un por supuesto, ahorita pues el evento que se viene en puerta es el 27 de noviembre en Stream Time, en la aplicación que mencionó Rocco hace un momento, donde vamos a estar ahí en vivo, ¿verdad? Colaborando ahí con Neto Reino y Rock Bell haciendo las segundas, ahí muy buenos backs. En ese evento en vivo ahí desde la presa de la boca. Desde la presa. ¿Ves? ¿Andas jalando ya, no, compadre? Con razón, güey. Eso, güey. Anda, güey. Así, entonces ahí vamos a estar apoyando con la música de fondo para que se avienten unas buenas rimas ahí los carnales de acá. Entonces, por ejemplo, ¿vas en la presa de la boca? ¿Ahí en la arenita todo el pedo o es en un localito? Se supone que es no, ese de evento hecho, mi compadre ahí fue a hacer el escenario. No nos permite por cuestiones de contrato dar mucha, porque supone que avienta sorpresa por la locación. Bueno, entonces, pero, si es sorpresa, pero ya les manté ahí un que es en la presa. ¿Va? En la presa, hijo de su madre. Ay, compadre, va a ir al restaurante, compadre, estamos botaneando y luego ahí vamos a ir al concierto. ¿Qué? Digo, mi compadre, hay que ir. ¿Ves? Ahí sí se puede, compadre. Estamos ahí en el restaurante, compadre, viendo, mira, ya personal, compadre, va, mamalón, mira, VIP, compadre. ¿Dónde, con quién viene? No, con Rock Bella, compadre, mi compadre de XTG, compadre. Traigo el café, compadre. Lento oscuro, ¿sabes o qué? Mira, no yo sabes traigo, lo que, traigo el no sabes oscuro, lo que, no sabes lo que, ¿eh? No, pues con Mare, compadre, tu mamalón. Oye, viene mi compadre. Viene mi compadre. El del barrio. El aplauso para mi compadre. Oye, compadre, mira. ¡Compadre! Sí sabe, mira. ¡Oh! ¡Opa! Compadre, yo soy bien colombias porque viví como 10 años allá con una tía en la colonia moderna. Entonces acá. Mira, lente oscuro. Marihuano seguro. Es correcto. ¿Qué onda, raza? ¿Están listos para la dinámica del día de hoy? Claro, claro. Bueno, acompáñenme porque vamos a jugar a los dardos. Vamos a ver quién tiene la mayor puntuación para que se gane la gorra y el anillo de Golden. Ya no me dio. Caray. Que ese vato ya no hable tanto, güey. Vénganse, acompáñenos para acá, compadrito. Pásenle para acá, ahí está, hacemos la aquí dinámica. Tenemos, vamos a hacer la fila y como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer desde esta raya el tiro. Oye, entonces, ¿pero qué va a ser? El que haga más puntos se lleva la gorra y el anillo de Golden. Y el que va a tirar de quimero, compadre. De aquí a trasito de raya, compadre. Y fíjense, y el que haga menos puntos, ¿qué onda, compadre Rola? ¿Que se la tome de Gil o qué? Ah, sí, el que haga menos puntos se va a tomar una cheve de Gil. Se va a tomar una cheve de Gil, así es que al pendiente, ¿eh? Pues lente oscuro, marihuana seguro. Ok, y el que haga más puntos se va a ganar. Una por persona, compadre. Váyanse formando de esta rayita aquí, justamente aquí, aquí atrás. Oye, vénganse para acá, pasen una filita. De aquí. No, diga, de aquí. Va, sobres. Hágala, compadre. Ahí está. Vámonos, el primer tiro. ¡No, compadre! ¿Qué anda haciendo? Bueno, se repite, ¿no? Porque sí, pues le no falló. Se repite. No va de nuevo, mi compadre. Compadre, no vela. Se tira así, compadre. Con todo, vámonos. No puede ser. Es una bueno, el que sigue. Es una pesadilla esto. La reta. Deja de decirle, porque mi compadre, no se tira así, se tira sí. así. Se me hace que no era pandillero, güey, este vato. No le vayan a pegar a Galima, compadre. Galima, hazte para acá, compadre. Sí, Galima. Ahí se queda. Vámonos, el que sigue. Nada más no hables, güey, ya cállate. Nada más no hables. No, le va a querer tirar hablando, güey. ¡12! Muy bien. Le va ganando mi compadre. A ver, espérame, porre, ven, para que sepan la regla. Aquí viene el interventor de gobernación, que va a dar fe y la realidad de este evento. Ven. Ahí te va. La línea de arriba es doble. Es doble. Es triple. Bueno, aquí no es cierto, no le dio una línea. No le dio, güey. Doble. Doble, normal. Triple, lo negro es 25 y el centro son 50. Y esto es normal. Eso es normal. Si cae 4, es 12, 20. Va ganando mi compadre con 20. Vámonos, el que sigue, compadre. Hágala, compadre. Recuerden que es una gorra y un anillo, vámonos. Hágala por todo, el compadre. Anillo. Le dio en el ojo al vato de la atrás, ¿no, güey? Chica, ¿qué onda? Pobre, le dio en el ojo, güey. Ya está tuerto el güey desde la imagen esa, güey. Mire la ché de este vato, güey. A ver. El que sigue, vámonos. Atrás de tus lonches, atrás de tus lonches. Estás jugando. ¡Ah! ¡6!
Muy bien, carnal. Una rata inmunda. Déjenme travieso. Vamos a ver si puedo. Vamos a darles otro a cada quien. Espérate. Falta Rock Vela, compadre. Falta Rock Vela, vámonos. Atrae. Hola. 15. ¿Doble? Fue doble. Entonces, ¿qué onda, interventor? ¿Quién ganó? Mira. Ya gané yo, güey. ¿Ganó Rock Vela? Por fuera. ¡Ganó Rock Vela! ¡Compadre! Entrega el premio, compadrito. Entregamos el premio. Esa se la dan al último. Compadre, espérame. Ahí está. Carnalito, pero yo fallé todas. Le atinaste. Así el es esto, así es esto, ¿verdad? Así. La buena es ser influencer, ¿eh? Ir a carnalito. Vámonos, mira. Saludos para todas las ratas inmundas. Gracias Animales a mi carnalito Paquito. Rascahueles. Muchas felicidades, compadre. Gracias, carnalito. ¡Ganador! ¡Saludos! Pero ¿sabes qué, carnalito? A ver. Estaría con madre mejor esta gorrita, rifarla ahí a mis camaraditos del Facebook. ¡Excelente! A la racita del Facebook, a toda la racita del Facebook, los que pongan hashtag borracho FC Bar, Rock Vela. Y el que tenga más like, carnal, se lleva la gorrita. ¿Qué te parece o qué? Perfecto, ¿eh? Excelente, ahí para que le den like. El anillo ya lo voy a empeñar mañana, pero la gorrita chido. con todo respeto. Ah, el anillo. Gracias, saludos, nos vemos. El anillo sí me lo chingo. El anillo presta, carnal. Muchas gracias. Échale, compadre. Está con madre, carnal, ¿eh? Brilla, ira. Hubiera estado con madre que era Rock Vela, compadre, ahí. A ver, compadre. Cuéntame a mi compadre que hablo en chingo. A ver, tú di los saludos, compadrito, porque le están mandando muchos saludos a toda la banda. A ver. Lluvia dorada. Bueno, el Carrión. Primis. Saluda al Civi, que le digo que se vaya por allá. A Linda Jasso, XK. A Ivonne, saludos a XK. Está acabando la pila, güey. No trae. Dice, un saludo para el vocalista que no se caiga. No, ay, vamos, compadre. No, ahora, ahora. ¡Olimpo! Oye, compadre. Ahí para toda la gente que nos está viendo, empiezan a compartir, siéndonos like, métanse en las redes sociales de nuestros amigos Rock Vela y XK para que nos sigan en redes sociales, sigan nuestro contenido. ¿Ya vas a hablar, compadre? Voy a hablar. Anaís, XK, Ivonne, otra vez XK, no se ve que es la esposa. la esposa de acá, mi compa. Compadre, ¿te doy permiso para venir? La sonrisa. A ver, canta esa, pero en punk. ¡Ah! Ahorita Anaís, la va a rezar, compadre. La acordeonista. Lizette Hernández, no veo la tienda de... No veo la tienda de David Hernández. Un saludo. ¿Qué pasó? ¡Cochi! David Hernández. ¡Hotel Cochi! Pero bueno, hombre. Muchas gracias. No es cierto. Ay, no lo quisiste traer, güey. Se murió el coche. Sí. Un marranito que tenía, ¿no? No es cierto, ahorita te dije y me dijiste que sí, ahí estaba. No, neta, se murió. No lo quieres traer. Bueno, sí estaba, pero ya se lo comieron. O sea, sí estaba, iba, pero pues ya se lo comieron ahorita. Puro pedo, no le creas, hombre, este señor. No, en serio. ¿Y sí. Si voy, le pregunto a tu abuelita? No, pues mi abuelita, quién sabe. Dijiste que iba a venir, ahí pusiste en el comentario. Bueno, es que ahorita cumple año mi padrino. Ya, ya, anda. Para la fiesta. Frijoles charros. Aprovechando que estamos hablando de frijoles charros. Caballo de ti. No estaba muerto, andaba de parranda. La estaba viviendo, andaba de parranda. Viviendo, andaba de parranda.
Cochi. Compadre, oye, compadre, pita la anguila. Aprendo que estamos hablando de Tacos del Rayo hoy. Estamos hablando de frijoles charros. Mi compadre Tacos del Rayo, ahí para sí, toda la gente que nos está viendo. Los mejores tacos aquí en Guadalupe, y en Juárez y en Apodaca. Ahí en diferentes sucursales. Ahí aparece ahora en redes sociales, ahí en pantalla. Ahí lo pueden seguir en redes sociales como Tacos del Rayo número uno en Facebook. Y ellos están abiertos de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí tienen, ahí contamos con área de comedor. Ahí para toda la raza que nos está viendo, Tacos del Rayo, los número uno de aquí de Guadalupe, en Juárez también tenemos sucursales. Ahí como quiera aparecen todas las sucursales que tenemos ahí en pantalla. Oye, para cuando anden siendo aquí en Guadalupe, después de una tocadita, le pueden caer a mi compadre. Cuando andan amanecidos, la mejor barbacha, compadre, que ahí pasadísima lanza, ahí como quiera. Mi compadre Rayo está, es que... Mi compadre está aquí en Lázaro Cárdenas y para Olivas. Para ahí está Olivas, mi compadre Eric. Un saludo para mi compadre que siempre está al pendiente. Y las demás sucursales, pues ahí aparecen en pantalla, ahí para que las vean. Ahí si andan en Juárez, compadre, pues también tenemos sucursal. Si andan en Apodaca, también tenemos sucursal. Ahí para la gente, a lo mejor unos taquitos de trompo. De hecho, unos nos acaban de mandar una olla de barrocoa. Una olla, bienvenido, pero vivo en la cabeza. Ahí para que me sigan. Tacos del Rayo. Tacos del Rayo. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como. Échale, compadrito. Tacos del Rayo número uno, ahí para que lo sigan en redes sociales. Oye, compadre. Lo que le sigue, mi compadre. Ahorita va a bailar en calzones. Con el coche. Oye, compadre, y Eric Barber Shop. Eric Barber Shop. Ahí mi compadre que se encuentra ahí en el local, ahí en Guadalupe, enfrente del Cinépolis por Olivas. Ahí lo pueden contactar en Facebook. En el número 15, en la colonia Tacubaya, por Olivas. Ahí está, en mero enfrente del Cinépolis. De Cinépolis. Ahí lo encontramos. El teléfono. 811-2739-155. Ahí pueden mandar, le pueden mandar mensaje, le pueden hablar para sacar cita, para que no estén haciendo fila. Haz cuenta que no está cobrando ahorita nada, simplemente le hablan, le separan su cita y ya va directo para su Mi corte. Compadre es cliente frecuente ahí, mi compadre Rock Vela. Es compadre, es correcto, mi compadre de Rock Vela. Mi compadre Eric. Lo operaron o que está. Ahí de hecho, mi compadre pinta la anguila también, va con mi compadre Eric Barber. Ah, sí, nada más que ya me creció el pelo. Sí. De hecho, mi compadre Calima también. Este sí va. Sí, ahí para que lo sigan en redes sociales, Eric Barber Shop, compadre, ahí... cortes de pelo, ahí de todo, compadrito. Y aprovechando Guadalupe Inc, los mejores tatuajes aquí de Nuevo León. Ahí lo pueden seguir en Guadalupe Inc. Próximo martes, compadre, ahí con Navarretes. Oye, nos hicieron la invitación, muchas gracias a mi compadre Manolí y mi compadre Navarrete que nos hicieron la invitación. Vamos a estar ahí en el programa de Navarretes en Ajolote Regio. En Ajolote Regio. Vamos a estar ahí tatuando en vivo, ahí con mis compadritos. Ahí tatuando en vivo, compadre. Es correcto, ahí vamos a estar tatuando. Ahí para que lo sigan en Guadalupe Inc, en Facebook. ¿Y teléfono, compadre? Es 811-742-9471. Y en Facebook estamos como Guadalupe Inc. Tatú, ahí nos pueden localizar a toda la bandita. Ahí para que lo sigan. Bueno, no, a mí. Y seguimos. ¿De qué Navarrete es que hay, compadre? Barbas tengas en el... Oye, compadre, ¿qué? ¿Y tu abuelita va a venir o no va a venir? Si no, ya para acabar el programa. No, pues, no sé, a lo mejor. A ver, entonces sí debería poner la peluca, güey. Pinte la fila. Pinte la fila. Baila, compadre, vente, vente. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pinte la fila. Este es el estilo de Pinte la fila, de Pinte la fila, Pinte la fila. Este es el estilo de Pinte la fila, de Pinte la fila. ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Ah, chiste, compadre! ¡Chiste, cierto! Mira, me enseñaron uno, va. Me enseñaron uno. Me enseñó mi tío, le mando un saludo a mi tío. Mi tío Ángel Arroyo. mi tío Ángel Arroyo Trump. me lo mandó mi tío. Estaba así, va. Una señora, estaba esperando el taxi. Y le habla. Se pasa un taxi, va, y le grita. ¡Taxista! Y el taxista, güey. Abajo el vidrio y le dice, ¡señora! La estaba saludando. ¡Pinche gato mamá! ¡El aplauso! ¡Hija madre, compadre! Oye, vamos a seguir, compadre, con las canciones de mi compadre, porque todavía faltan temas de escuchar, compadrito. Ahí tenemos una pendiente, la no, esa no. ¡No! Sí, compadre, esa. ¿Cuál va a poner? ¿Sí o no? Pues sí o no. ¿Sí o no? Armadí. Ah, lo nuevo, nuevo. Este es malo de Rock Vela, carnal. Armadillo. A ver, carnales. Esta historia va así, carnal. La Lara. Y se la saben, cántelas de su house, loco. Na, 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 na.
Yo. Caí el casquín, va a pegar como martín. Soy de caparazón duro como armadillo. No tengo miedo pues aprendí que el camino es más confuso si he fumado y tomé vino. Pero los vicios se volvieron mis amigos, pues lo que veo es pura hipocresía al filo. Y yo no creo en cuentos chinos ni en homenajes que hacen al que no está vivo. La verdad creo que ya no respeto a alguno, por eso no me dejo ver, no me les uno. Soy sincero y tengo fe y lo inesperado. Mis amigos dicen que ya me he tardado en sacar rimas pa' que el mundo las conozca. Pero soy muy selectivo y me dejo de llamar Oscar si no llego a ser el máster más respetado en la zona. Pues mi letra es el contraste que le hacía falta a esta moda. Soy tranquilo, yo no ofendo a tu persona, a menos que quiera pop. Por eso es que abre la boca, se atraganta cuando ronca. Y como dice el refrán, a cada quien lo que le toca. Así es la vida loca, te estrellas en la roca. El freno no funciona. Yo estrello con un carro y rimas en tu banqueta. Que vas a andar preguntándote dónde salió esa merca. Está muy buena para la seca. Rimas que nutren tu sistema. Estrello como un carro y rimas en tu banqueta. Que vas a andar preguntándote dónde salió esa merca. Está bien buena para la seca. Rimas que nutren tu sistema. La 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 la. Rompela. Underground set, loco. XK, yo. Piénsalo bien antes de perder el tiempo. De dejar todo en la vida por perseguir ese sueño. No pienses que la salida va a ser parte del proyecto. Ni creas que será fácil administrar el talento. Porque si llega la envidia y no estás dispuesto a enfrentarla, se burlarán en tu cara, te atacarán por tu espalda. Piénsalo bien que cuando ya estés en la cima, hasta el mejor cocinero la carne se le calcina. Piénsalo bien, que cuando ya estés en la cima, hasta el mejor cocinero la carne se le calcina. La, la, la. Manos arriba, carnal, esto fue Rock Vela. ¡Yeah! ¡Uso! ¡Yeah! ¡Lo nuevo, nuevo de Rock Vela! ¡Armadillo, cabrón! Es, compadre, es el tuyo, güey. ¡Rock Vela! ¡Ya estoy emocionado! Y, ¿Te estás pichando, güey? A la madre. Ahí está, ya los confundidos. Ya se conocen, ya se conocen. ¿Qué pedo, güey? Está bien rico lo de eso. Ay, compadre, el aplauso para mi compadre nuevamente. Gracias, carnales. Gracias a mis hermanos. A todos por haber venido, hermano. Dios me los bendiga. Chido, Juan, carnal. Tenemos una canción de XK, compadre. No. Yo no, compadre. Ahí tenemos ahí uno ahí. Póngale ahí una canción, compadre. Está haciendo el baño, borrego. Oye, para presentar también una canción de mi compadre, si no te la traigamos. Claro que sí. ¿Va? Compadre, ¿Ayo? Y segunda voz. Échale, compadre. Hey. Borrego, va. Todo salió bien. Échale, compadre. Oye, ahí toda la gente sí. Que nos está viendo. Yeah. Ahí comenten ahí. Así se le dice ahora. Simón, dale, compadre. Dice, linda casa, saludos a mi viejo. Y lo dice. ¿Cuál es su viejo? Saludos a mi esposa que está aquí conmigo, Abigail. Te amo, mi vida. Ah, el doctor Gusano, Orbas Tengas. Hasta el mejor cocinero, la carne se le calcina. Anaís Deita, Ivonne Díaz, saludos, abrazos. Aldo Leal, One Fire. Y dice: el más guapo, el de la guitarra. Ah, caray. No, pero el del otro grupo. Atentamente la Chilo. Y lo dice: Linda Jasso, Oscar, el vocalista más guapo. Yeah. Excelente. Toda la raza. Puro amor ahí. Aquí, carnal. Si quieren seguir comentando, igual ahorita los leemos a toda la raza. Ahí para que compartan, empezarle like, sigan redes sociales de los amigos. Ahí como que ya te van a tocar un tema ahí. Van ahí. El vocalista ya, no ya está bien prendido, compadre. El vocalista está súper prendido, él así es, carnal. Así es. Así oye, güey, ya me hartó, güey. Por dentro ahorita hay toda la fiesta. Neta, compadre. Sí. Y che, compadre, tomando un café, ¿no? ¿Qué, compadre? ¿Un té o qué? Aquí estamos, compadre. ¿Qué oye, si va a salir la rolita, ¿no? Sí, espérame. Ahí vamos con la cancioncita, compadre. Ah, no, es que nomás queríamos saber si va a salir la rolita. Sí, si no, para irnos más, si no, aquí estamos. Oye, ¿cómo andamos de cervecitas? ¿Están bien o qué onda? Todo bien, carnalito. ¿Quién le falta o qué? No, todos andamos, compadre. ¿Tú qué pedo? Otro que no.
Oye, para toda la raza ahí que empiezan a comentar, compadre, oye, una cosa que quieran. ¿Cuál fue el último evento que tú, antes de lo de la pandemia, cuál fue el último evento que tuvieron ustedes o como grupo? ¿O tú qué pedo, güey? ¿Qué evento tuvieron o qué, güey? El último tocada que tuvimos fue el 14 de marzo, güey. O sea, un día. 14 de marzo. Un día antes de que se propagara este pedo, güey, machín. Fue en el Betos. Fue en el Betos, de hecho. Y tuvo mamaloncísimo esa tocada, güey. ¿Dónde fue? ¿En el Betos? En el Betos, sí. Pues los que me acuerdo, ¿quiénes estuvieron, güey? Estuvieron... Servicios Públicos. Servicios Públicos, estuvieron... Ay, güey, no me acuerdo quién más. Pero estuvo bien chingón la tocada esa, güey, sí, güey. Y ya esa, después de ahí, mamó, güey, todo el pedo. ¿Y compadre, dónde ensayan? ¿Dónde tocan? Ahí en San Berna también. ¿Es casa? Sí. ¿Es una casa? Es una casa, es la casa ahí de nuestro compa el Jaso, este. Compadre. Sí, ahí le da. De este güey. Sí, de Don Jaso. Ok. De ahí de este, del Albertano. Oye, compadre, y una anécdota que les haya pasado en una tocada ya agarrando la peda. Digo, me imagino que les han pasado un chingo de anécdotas, sí, ¿no? Pero una que recuerden, ya sea chusca o, no, o que se hagan a putazos. Una vez una fan le aventó un brasier aquí, el de guitarrista. ¡Ay, mamá! ¡Ay! 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 Ah, compadre, el que traías ahí ahorita, que enseñaste. No, ya. No, aquí mocar, yo se me hace. ¿Dónde fue, compadre? ¿Dónde fue la anécdota? Nah, no pasó, eso nunca ha pasado, güey. Estoy viendo la carátula que traigo, güey. Ok, compadre, ok. Entonces, ¿qué? ¿Ya está la cancioncita, compadre? ¿Ya está la cancioncita? ¿Ya? Vamos a escuchar un poquito la canción de mis compadres. ¿El vocalista? No, ese vocalista no sirve para nada. ¿Qué pasó? A mí me pasa. No, también compadre el Roco. A mí me pasa. A mí me pasa. No puede ser posible. A mí me pasa. Yo. Yeah. Toda mi vida he sido criticado por vestir irreverente y pensar muy diferente. Estancados, hablando mierda de lo ajeno, mientras el mundo se pudre en sus lamentos. A mí me pasa, a ti te pasa. Oye, ¿sabes que estaba buena la peda cuando saca la batería invisible? Oye, no. Y más oye, y deja tú, saqué el doble. Y más cuando canta el güey que no habla, güey. No mames, güey, te quedas bien cabrón. Mejor cantar Kalimba. Oye, compadre, tengo una rolita, está con madre, mamalona. Está bueno el cotorreo. Ahí para toda la gente que nos viene, sigue la música de nuestros amigos, está mamalona, XK, ahí para que lo sigan en redes sociales. Y también a mi compadre Rock Vela, compadre, también para que se desvíe la música. Sí, imagínate, compadre, una tocada, compadre, dando el pedo. Mira, tú eres terminando el programa, compadre, toda la pelota que nos va a aventar. Lente oscuro. Sí, por sí, güey. Por igual seguro, compadre. Sí, está abusado, compadre, está abusado. Aquí andamos, compadrito. Y pues antes de despedirnos, compadre, agradecerles nuevamente que hayan estado aquí con nosotros. Está pendiente con la gente XK. Va a hacer un programa ahí con ustedes. Y ya, compadrito, antes ahí. Entonces, hacemos unos dos días de furia o unos días de colectividad aquí. Toda la banda, madre. Chile, sí, unos cinco grupos aquí en vivo. Dice Borrego que probaba 24 horas. Dice Borrego. Yo traigo un chingo de hambre, Borrego. Ah, bicho, Borrego, está bateando. Oye, Borre, hazme una toma. Hazme una toma, güey. Haz una toma ya, cabrón. Oye, bueno, es que para toda la gente, mi compadre Borre ya tiró León aquí todo, ya está comiendo allá. Ya no. Ay, che, Borre. Oh, yo pensé que era el Roco, güey. Mira, a ver. Compaditos, ahí para que vayan armándose unos taquitos, compadre. Muchas gracias. Gracias. Mi compadre Borrego piensa en todo. Me da mucha pena aquí, mi camarada. Mira, famoso, chica. Compaditos.
Échale, compa. Gracias, gracias. Estamos invitando a toda la bandita. No pasa nada. Cómete. Échale, compadre. No pasa nada. No pasa nada, compadritos. Para toda la recita, hombre. Ahí para toda la... Para es hotelería, güey, no es de verdad, güey. No, es cura, caramba. Oye, compadre, ¿no estamos hablando? Bueno, mira, vamos a hacer... salsita, compadre. No, compadre. A mi compadre Ángel Arroyo le salieron pecas. Compadre. Oye, compadre, sigan platicando las anécdotas que les han pasado, compadre, ahí a la gente. No me sabe nada la comida, qué pedo. Güey. Oye, y deja tú, te sientes bien caliente. Sí. No estoy doliendo a nada, güey. No tenía hambre, güey. ¿O qué pedo? No, ahorita, hermano. Tienes que comer, compadre, que lo que vas a llegar no va a haber comida, güey. Sí. Chile, güey. Ahorita me llevo los dos para el brasier que comentaron. Yo tengo un chingo de hambre, compadre, no comí todo el día. Dale, compadrito, un taquito, no pasa nada, hombre. Un taquito, ¿tú eso? Ahorita está bien chido toda la banda. Ahorita que hace un chingo de sol, compadre. No me digan que los Pug no comen, brunes. Vamos a quitar esa, ¿cómo se llama? Esa historia acá de ahí del Betos que no comen. No comen ahí, compadre. No, sí comemos, pero en nuestras casas. Ah, ok, sí es cierto. Traemos el marcador. Un carbón prendido, tenemos un carbón. Déjame, a ver, compadrito, cuídamelo. Ahí, compadre, ahí para toda la gente que viene siempre a nuestro programa, los invitados, siempre dejamos que dejen plasmado aquí su firma. Su gancho. Ahí tiene su gancho, digo, compadre, para que la avienten ahorita para la cheve. Ahí tenemos una lona, compadre, que ahorita ya estamos preparando para que hagan una firmita. Ahí la gente... Ya, véngase, compadre, vamos para acá. De este lado del estudio. Ok. Véngase de este lado del estudio, compadrito, ¿eh? Véngase, compadre. Aquí este tenemos, lado, compadre. Ahí fírmese, Rock Vela, mi compadre. Compadrito, una firmita, por favor. Pero primero tienes que mear y luego ya... Dale, no puede ser, güey. ¿Taquigrafía o qué, güey? Excelente. Eso, compadre. Compadritos. Dale, tomar. Poco, compadritos. Échale, compadre. No vaya a dibujar un brasier. No vaya a dibujar un brasier. Chilo, te amo, gacho. Amor, ahorita llego. ¡Ay! Carrión. Mira. Carrión. Cálmate, compadre. Ya, compadre, ya. Está poniendo todas las calles de San Bernabé. Oye, compadre, pues agradecerle a nuestros amigos. Vénganse para acá, vengan toda la banda para acá. Agradecerle a nuestro amigo a Rock Vela, compadre, que estuvo aquí con nosotros. Redes sociales, Rock Vela, para que siga la gente. Rock Vela, ahí estamos en Facebook y en Spotify como Rock Vela, R-O-C-V-E-L-A. De XK, para que lo sigan en redes sociales, compadrito. XK Hardcore Punk Monterrey. Ahí próximamente un programita con toda la banda de XK y toda la gente punk. Ahí para que sigan nuestras redes sociales, compadrito. Para todos los patrocinadores también, muchas gracias por ahí estar con nosotros. Gracias a Povit. También a Eric Carrión por venir a este programa. Un saludo para mi esposa y para mi hijo, que no es cierto, no entró nada. Oye, de hecho, ya nos dejó el brasier ahí colgado. Oye, compadre, también para toda la gente que nos sigue, que siempre está pendiente de nuestros programas. Muchas gracias, bandita. Eso sigue creciendo. Sigan nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook. Y no se pierdan nuestro próximo programa, compadrito. Nos despedimos. De todos modos, seguimos detrás de cámara. Ahorita nos vemos. ¡Vamos! Un saludo a todos. Un abrazo también. Nos está viendo. Escudo. Estoy dando vueltas también. Igual así, güey. Escudo. No puede faltar las gafas. Regla mega pesca. Tú me la paz. Que fume el pavo. Hoy no me invité. Hoy mejor llama. Plantas benditas. De Dios fue creado. Quieres su tajada. Legalizada. La fruta prohibida. Se van a tragar sus palabras. Le señala. Para eso se nace.